Doctor Zuluaga, los compañeros de la Aduana Interior de Medellín, Resguardo Nacional de Aduanas, Fondo Rotatorio, Administración Postal y demás, así como los importadores, nos hemos reunido hoy con el fin de ofrecerle una despedida. Los actos a seguir los iniciaremos con la Santa Misa. Algo profundamente humano y cristiano. Nosotros debemos ser especialistas en la acción de gracias. Debemos tanto a Dios y llenándolo de sus gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunicación del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Nos vamos a recoger con profunda humildad delante del Señor y a pedirle que nos perdone nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es verdad que la religión es una ganancia cuando uno se contenta con poco. Sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio,
Los que buscan riquezas se enredan en mil tentaciones, se crean necesidades nocivas y absurdas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la religión, el amor, la paciencia, la delicadeza. Mándales a los ricos de este mundo que no sean arrogantes, ni confíen en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos da de todo para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien y se hagan ricos en buenas obras, que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así irán asegurándose un buen capital para el futuro y conseguirán la vida auténtica. Palabra de Dios. El Señor nos construye la casa, que el Señor nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. El Señor nos construye la casa, que el Señor nos guarde la ciudad. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de la fatiga. Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Que el Señor nos construya la casa, que el Señor nos guarde la ciudad. La herencia del Señor son los con estas fechas su aljaba. No será derrotado al litigar con sus adversarios en la plaza. Que el Señor nos construya la casa, que el Señor nos guarde la ciudad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Construiré otro más grande y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe durante los años de servicio en esta empresa, en esta actividad. Para él es muy satisfactorio el poder retirarse con la conciencia del deber cumplido. Para él es muy satisfactorio poder decir que se retira después de haber obrado siempre con la característica de su vida, la rectitud en su obrar, la sencillez en su manera de ser. Ustedes y yo, que lo hemos conocido durante muchos años, podemos saber que lo que acabo de decir es la verdad. Ha sido un hombre recto, ha sido un hombre sencillo, un hombre que con la rectitud en su obrar y con la sencillez en su manera de ser, se ha preocupado por servir, por colaborar con los demás, por ayudar a todos. Él se siente tranquilo al retirarse. Y se siente muy tranquilo porque ha trabajado con rectitud, con el deseo de ganarse el pan y de venir a tener lo necesario, pero no se ha dejado dominar de un gran peligro que hay en entidades como esta y en puestos como este: el peligro de la codicia, el peligro de la ambición. Yo creo que él ha tenido siempre presente lo que escuchábamos en la primera lectura: sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer y que vestir, nos basta.
En cambio, los que buscan riquezas se enredan en miles de tentaciones, se crean necesidades nocivas y absurdas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina. Por eso él hoy puede retirarse tranquilo, con la seguridad de que ha hecho una obra buena y que el Señor sabrá ayudarle y bendecirle, y que él podrá seguir prestando su seguridad nuestra antigua miseria, en un mundo donde nos desborda la alegría y también los cólicos. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda la vida, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a su perfección por la caridad con el Papa Roberto y Fabio, los que ya cuidamos de tu pueblo. Recuerda que de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección de todos los que mueren en tu misericordia, que esperamos recibir el poder por el Espíritu nuestro Señor. Que el Señor esté con nosotros. Ustedes con motivo de ofrecer esta reunión al doctor Arturo Zuluaga. Monseñor Tiberio Arrío, señor doctor Arturo Zuluaga, compañero de la Habana de Medellín. He tenido la fortuna de venir a esta aduana seccional y tratar con gente tan
importantes, gente de calidades profesionales muy reconocidas a nivel de las aduanas de Colombia. Y en especial quiero resaltar la personalidad del doctor Arturo Zuluaga. Es muy sabido por todos nosotros sus dotes de profesional. En especial yo tenía conocimiento por otros compañeros de la aduana a nivel nacional de sus calidades. He sabido también que ha sido un continuo orientador de todas las personas y de todos los funcionarios que han pasado por esta aduana. Nosotros tenemos que tener su ejemplo, seguir esa línea de conducta que él nos ha orientado. Yo invito a todos los funcionarios que lo imiten en esa abnegación, dedicación y en esa constante preocupación por servirle a la entidad a la cual pertenece. Muchas gracias. Se referirá en este acto con unas palabras alusivas al doctor Arturo Zuluaga. Monseñor Tiberio Berrío, doctor Joselín Pardo Parra, administrador de la aduana interior, señor representante del resguardo de aduanas de Medellín, doctor Arturo Zuluaga Marín, señoras y señores. Hay momentos en los cuales las palabras rehúsan salir de nuestros labios para dar forma al pensamiento. Instantes solemnes cuya mejor interpretación sería el silencio. Y en esta fecha significativa veome obligado por el querer de mis compañeros de la aduana interior a una de estas circunstancias, donde mejor sería hablar con el lenguaje secreto del corazón sobrecogido por la nostalgia de un adiós. Doctor Arturo Zuluaga Marín, es este el momento del recuerdo y de la despedida, del recuerdo marcado con la tristeza de un ayer feliz, cuya memoria quedará aferrada a los muros de este recinto, y de la despedida del que se aleja del santuario en donde ha calmado la sed de su espíritu, de las secretas luces del trabajo, del estímulo de haber cumplido con su deber con honestidad y eficiencia. Hoy, después de 10 años de labor constante e incansable, ofrecéis a todos nosotros el ejemplo del hombre probo, íntegro, constante y siempre los demás. ¿Cuántas veces lo vimos recorrer las distintas oficinas en busca de una colaboración económica que fuera a suplir alguna necesidad doméstica de muchos de nuestros compañeros? Y en otras lo vimos organizando un ágape familiar y amistoso. Con usted aprendimos muchas lecciones del saber, lecciones humanas. Con usted se confundieron nuestras sonrisas infantiles al lado de la seriedad del hombre ya formado. Por eso hoy, al despedirlo, sentimos nostalgia en nuestras almas y su recuerdo lo llevaremos siempre con nosotros. 10 años han pasado y el día que por tanto tiempo usted esperaba ha llegado ya. Y nos parece tan dulce, pues ha sonado con la hora del ofrecimiento de este sencillo homenaje, la campanada que anuncia la amarga despedida. Hoy sale usted de este recinto con la frente erguida, ceñida con el laurel del triunfo, rebosante el corazón de haber servido con desinterés a todos nosotros y a esta institución. Por eso nos disponemos a dar el adiós al amigo sincero que, forjando personalidades e iluminando mentes, nos ha preparado para luchar en pos de un ideal. Y es justo, pues, que antes de la partida agradezcamos a la divina providencia de que existan hombres como usted, que solo han dispensado favores en sus largos años de trabajo. Por eso, muchos de nosotros no tememos enfrentarnos al trabajo, porque en vuestras sabias enseñanzas nos habéis preparado para la lucha en este mar bravío y tempestuoso de una sociedad en descomposición. Nunca nuestros labios cesarán de agradeceros, porque en vuestros consejos encontraron apoyo nuestras mentes y la inteligencia, ansiosa de saber, pudieron saciarse en las fuentes de su sabiduría y de su virtud. Señoras y señores,
En el gran reloj del tiempo ha sonado la hora del adiós a una persona de grandes valores humanos, pues con él saboreamos de la misma forma las alegrías y las tristezas. Compartimos por igual los triunfos y las derrotas. Parta pues de usted, doctor Zuluaga, con el corazón en alto y complacido de que aquí quedan sus amigos, que estaremos siempre con usted al evocarlo diariamente como prototipo del hombre ejemplar. Y valga aquí una cita del gran Napoleón: el hombre superior es impasible por su naturaleza, poco le importa que le alaben o le censuren, no escucha más que la voz de su conciencia. Para quien verdaderamente siente, la despedida llena el corazón de nostalgia y amargura, porque despedirse es anunciar la presencia en el llanto, aunque no encuentre forma en las lágrimas. Es sentir a sí mismo que la voz se pierde en la garganta, y es vivir en un instante toda una larga existencia. Por eso sintetizo estas palabras tan sentidas con una palabra del escritor italiano Guido da Verona: doctor Zuluaga, la vida comienza mañana. El doctor Arturo Zuluaga quiere referirse también a todos nosotros con unas cortas palabras. Monseñor Tiberio Berrío López, doctor Joselín Pardo Parra, administrador aduana, compañeros y amigos, carísimos amigos, la vida es un relámpago, y según el libro de la sabiduría, y lo observamos todos los días, el tiempo de nuestra vida es una sombra que pasa. Ni hay retorno después de la muerte, porque queda puesto el sello y nadie vuelve atrás. La gloria es humo, el placer es una ilusión, la riqueza es un espejismo, es una quimera, un delirio que tan pronto se tiene, se puede perder. La codicia es una pasión, una ambición, una sed insaciable de tener. ¿Qué reflexiones estas tan profundas para los que hemos compartido una vida y hoy alrededor de la Eucaristía queremos unidos dar gracias al Dios Trino y Uno por haberle concedido a uno de sus hijos el iniciar la tercera y última etapa de su vida con la pensión de jubilación, después de haber laborado 26 y medio años al servicio del Estado, y dentro de los cuales los últimos 10 y medio compartiendo con vosotros los triunfos, las alegrías y las tristezas. Después de haber laborado en varios planteles oficiales y particulares y de haber desempeñado cargos de suma responsabilidad en el Ministerio de Educación y en la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia y del municipio de Medellín, y en este último haber tenido el inmenso honor y la gran satisfacción de haber fundado, estructurado y dirigido las escuelas especiales para los niños repitentes, retrasados pedagógicos o mal calificados de conducta, me fue ofrecido por el doctor Óscar Uribe Londoño
viceministro de Hacienda y Crédito Público en ese entonces, el cargo de abogado de la Aduana Interior de Medellín, el cual acepté e inicié el 18 de octubre de 1973 bajo la administración del señor José Tomás Uribe Patiño, a quien le agradezco su estímulo y la deferencia con que siempre me distinguió. Afortunadamente, encontré en esa época personas conocidas, como al señor jefe de bodegas, hoy secretario ejecutivo de la aduana, señor Odelio Llano Ruiz, quien sin egoísmo y con suma bondad me orientó en la difícil tarea del conocimiento aduanero, y luego, a través del tiempo, con los jefes de sección y demás compañeros, formamos un equipo que destacó nuestra aduana como la mejor organizada del país, según testimonio de la Dirección General de Aduanas y de numerosos usuarios del servicio aduanero. En este, para mí, momento histórico, quiero expresamente hacer un reconocimiento especialísimo a los doctores José Joaquín Arias Cañas, Hernando Buritica Rojas, Uber Restrepo González, Hernán Moreno Bernal, Armando Nieto Focaterra y Joselín Pardo Parra, por la confianza que me brindaron, la colaboración que me dispensaron y la amistad con que me distinguieron. Quisiera igualmente mencionar a cada uno de los compañeros y decirles que mucho les agradezco su cooperación, que de veras los llevo grabados en el corazón, y que en cualquier lugar donde me encuentre siempre tendrán el mismo compañero como lo fue en todo tiempo, como lo fui en todo tiempo que laboré en esta querida entidad. Igualmente quiero agradecer a los funcionarios del resguardo de aduana, de la auditoría fiscal ante la misma, del fondo rotatorio de aduanas, de la administración postal, a los agentes de aduana y a sus tramitadores, la deferencia, amistad, cooperación, distinción en mis labores oficiales y particulares, pues siempre me tendieron la mano, no solo con generosidad, sino con amabilidad y gallardía. Especialmente dejo expresa constancia de reconocimiento de la gran colaboración de mi fiel secretaria Ana Luisa Tavares y la del doctor Guillermo León Cardona Noreña, quien por su abnegación y dedicación bien mereció ser escogido para una posición de tanta responsabilidad. Quiero igualmente destacar el sumo esfuerzo de la doctora Celina Inestrosa Toro para terminar su labor universitaria y su gran voluntad
para acertar y colaborar, no solo en la oficina jurídica, sino en las diversas secciones de la aduana. Como he deseado ser un apóstol de la caridad, del bien común, y como esta virtud es para mí como una pasión, con gran afecto pretendo exhortaros a que continuéis con el fondo de solidaridad para ayudar al compañero en los momentos de calamidad doméstica, llevando impreso en la mente aquel adagio popular: hoy por ti, mañana será por mí. 100 pesos mensuales de caridad, estoy seguro, se convertirán en un torrente de bienestar. Al dejar legalmente la institución, quiero manifestaros que espiritual y físicamente siempre estaré a vuestro lado. Como de costumbre, tendréis al mismo compañero para daros la mano en los momentos difíciles de la vida. Anhelo compartir con vosotros la alegría, la prosperidad, pero más aún la enfermedad, la orfandad, el dolor, el sufrimiento, y cuando éste viniere, espero prontamente me lo hagáis saber para correr a participar con vosotros del mismo. Al estrechar la mano de despedida, os suplico, borréis de un tajo los malos ratos que por mi fragilidad humana habéis soportado y los cambiéis por un deseo sincero de disfrutar de una labor plena de holgura y comodidad. Quiera Dios que se rompan los cielos y caiga sobre vosotros y vuestras queridas familias una abundantísima lluvia de bendiciones espirituales y materiales. Dios os pague por lo que habéis hecho por mí. A continuación, en nombre de todos los empleados de la aduana que estuvimos con el doctor Zuluaga por tanto tiempo, vamos a hacer entrega de un detalle material que yo sé que él interiormente lo rechaza, pero nosotros queremos hacerle esta trascendencia materialmente como un reflejo de un detalle espiritualísimo y que refleja todo nuestro agradecimiento, toda nuestra despedida. Y a la vez que usted sale de aquí físicamente, pero su espíritu quedará flotando en el ambiente de la aduana interior de Medellín. Como muestra de aprecio, gratitud y compañerismo, todos los funcionarios de la aduana interior de Medellín y Resguardo Nacional de Aduanas, hacemos entrega de estos cheques tan merecidos al hombre que nos brindó su amistad, su colaboración y dedicación por tantos años, y quien nos dio la oportunidad de compartir sus conocimientos. Al doctor Arturo Zuluaga Marín, abogado aduana interior, Medellín, mayo 10 de 1984.
el obsequio que me han hecho. Yo les dije a los organizadores muy claramente que yo no quería que los funcionarios de la aduana tuvieran gastos, pero si así lo quieren, lo acepto del corazón, esta generosa donación, y Dios les pague por esa demostración que hacen en este momento. A continuación se ofrecerá una copa de champán. Para que los libros, para que Dios vino, las es el río, para que los libros, para que Dios vino. Leí muchos libros, leí tanto y tanto, que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. Hoy solo me resta que sabio podido de ser su tabla y al fin con la corona medito y espero. La vida es un viaje, yo soy un romero, cansado de todo, dormir solo quiero el último sueño. Hay el volcán de tu cerebro.
campesinos santandereanos, amores de tu dulce madrugada. Campesinos santandereanos, amores de tu ya están citas, hace como 10 años, mía. Mañana. Lorín, ay, señor, no sea tan macabro. ¿Cómo te parece la etapa de hoy? Las capas terrenos, pero ¿cuándo? ¿A usted qué opina arriba? ¿Usted qué opina arriba? Eso no tiene sonido en este momento, ¿sí? ¿No? Claro. Bien, María, no te hable pasito. Sí. A ver, Memo, pero ¿qué hago yo? No. Agárrala, te la voy a agarrar. Memo, pero te paso aquí. Así como. No coge nada. Cristina, ¿cómo le parece aquí? Memo, doctor Robledo. Me está dando cosas. Sí. Vea cómo le hace la mano. Eso, ya. Bravo. Le da la mano. Ay, ¿nos hacemos el ambiente o la mente? Arrochito campesino, que pasas por mi cabaña. Si ves esa linda flor que viene allá en la quebrada, dile que es un chocadillero, que es un
ya estoy toca mi alma, arruinado campesino que pasas por mi cabaña. Cuando se encuentre la noche, de estrellas encalanadas, y esté plateando la luna, arruinado campesino. ¿Cómo te parece? Cuando se encuentre la noche de estrellas engalanadas y esté plateando la luna a la dormida montaña, tú y yo iremos a Rollito a darle una serenata a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma. Como el cristal, siempre que tengo penas en mi poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviado. Siempre que tengo penas en mi poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviado. Las olas estrellantes vienen y se besan, las olas estrellantes de mujer. Ahora lo toman ustedes. Soy una culebra, ahora ya se es nada culebra, que te quiso el rabo culebra a la madrugada. El campo se reverdece, el chico florece y la sola se revienta. Caballo de la sabana tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene emberracao. Contra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a la rienda y no le obedece al freno si lo paran pasar rienda. Caballo de la sabana tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito como apurado a verse con su potranca que lo tiene embarcado. Caballo de la sabana, tiene la vida No son las que se han venido a la otra vez. Y me sucedió que se fuiste tan mala. Lo que no sirve es de vos.
cantar y no se acuerda. Jamás, algo de eso eres tú. No